Vamos a ver ahora cómo quedarían estos dos mismos programas en JavaScript. Y simplemente vamos a ver otra manera de hacer las cosas. Entonces, lo primero, podéis entrar en el editor, bien con el acceso directo que os habéis creado, o bien si tenéis Chrome y habéis estado, utilizado la extensión, pues con la extensión. Cuando abres esta extensión, estés online o no, te puede aparecer la pantalla de, de esta manera. Aquí abajo puedes cambiar el diseño de la pantalla puedes poner a la derecha, a la izquierda, a ver si me hace caso, ¿vale? Esta es la que más me gustan. Como esto realmente es para hacer programas web, en los programas web se utilizan HTML, CSS y JavaScript. Nosotros lo que vamos a hacer es plegar las ventanas de CSS y de HTML para dejar simplemente la zona de programar de JavaScript aquí. Y aquí arriba vamos a poder grabar el nombre del programa. Entonces nuestro hola mundo lo vamos a hacer aquí poniéndole P01. Aquí nos mostrará los resultados, que van a ser pocos porque realmente solo vamos a utilizar JavaScript y no HTML y CSS, que sería lo que hace aquí. Una de las cosas importantes, si os fijáis aquí, es que no tiene botón de run. Eso es porque a medida que vamos escribiendo lo va a ir actualizando. Eso para aprender a programar no nos interesa. Así que nos venimos a la ruedecita y el auto-save, perdón, el auto-preview. Se lo desactivamos. Le damos a Close y ya tenemos esto preparado para funcionar.